Buenas, gente. Me presento, soy Mikel Gurruchaga. Vivo aquí en Tallin, que estoy jugando aquí en la primera división Estonia. Ahora mismo voy al gimnasio, así que después del gimnasio os cuento un poquito más de mí y cómo llegué aquí. Y nada, espero que os guste el vídeo. Chao. Muy buenas, gente, ya estoy de vuelta, aquí estoy en casita recién duchado. Son las 11, ahora me pongo a cocinar algo porque en nada, en una hora y algo tengo que salir, que entrenamos a las 2:30 en un campo cubierto aquí en Tallin y tengo media hora de bus. Así que ahora me toca el menú, es ensalada de pollo con un poquito de brócoli y un poquito de pasta, a reponer un poquito de fuerzas y a gastarlas en nada. Ahora cocino un poquito y cuando esté comiendo os cuento quién soy, de dónde vengo y cómo he llegado aquí. Aquí la ensaladita, rica, rica, así que ahora os cuento. Aquí estoy después del banquete. Si alguien se pregunta si he comido toda esa ensalada, la verdad es que no. He dejado más o menos la mitad, ya tengo algo para cenar después. Empezamos con lo importante. Yo soy Mikel Gurruchaga, tengo 23 años, soy de Elgoibar, un pequeño pueblo de Guipúzcoa, del País Vasco. Mi padre consiguió desde el primer momento transmitirme su pasión por la cultura del fútbol. He pasado 8 años en la cantera del Eibar, desde infantil, cadete, juvenil y llegué al filial. Empecé a entrenar con el primer equipo, que en aquel entonces estaba en segunda división, recién ascendido de segunda B. Un año después, cuando iba a pasar a mi época de filial, en la pretemporada jugando contra el Mirandés con el primer equipo, me rompí el ligamento cruzado anterior de mi rodilla derecha. Fue un poco ya el final de mi etapa como canterano. Después de 8 meses sin jugar por esta lesión, jugué 6 partidos en el equipo de mi pueblo como cedido para coger un poco de ritmo en División de Honor y la rodilla respondió muy bien, así que el siguiente año el Eibar me cedió a un escalón superior, a tercera división. Jugué en el Amurrio un año cedido. Terminó mi contrato con la Sociedad Deportiva Eibar 8 años después de entrar como un niño en la cantera. Me llegó una oferta del Deportivo Alavés para jugar en un proyecto internacional que tenían ellos en Finlandia. Fui con bastantes jugadores, éramos yo creo 5 y cuerpo técnico españoles. Fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. Decidí volver a intentar abrirme camino en el norte de Europa, ya que creía que iba a ser bastante más fácil que regresar a España como futbolista profesional. Conseguí una oferta o una opción de hacer pruebas aquí en el Pai de Linameskond en enero del año pasado, del 2019. Una semana después de empezar a entrenar con el equipo, jugamos el primer amistoso de pretemporada contra el mejor equipo estonio, que es el Flora. Me ofrecieron un contrato de 2 años después del partido y no me lo pensé 2 veces, era a lo que venía, así que firmé y aquí estoy, mi segundo año. La temporada pasada fue una temporada de 10, estuve también varias semanas en el 11 ideal de la jornada, estuve unas cuantas también del mes y en el del 11 ideal de la temporada. Me dieron también el premio a tercer jugador más valorado por prensa aquí en esta liga. Fue una temporada increíble porque vine aquí de pruebas y me fui con muchísima más confianza que con la que vine, con muchísima más experiencia y con muchísimo más aplomo en el campo, que al final es lo importante para un defensa, que no os he dicho, soy defensa central, diestro. Todavía soy joven, tengo tiempo para mejorar y mucho, pero esa es la idea, seguir mejorando, seguir haciendo temporada tras temporada, acumulando minutos y mejorando como futbolista, dando pasos a escalones más altos, a ligas más valoradas y ver hasta dónde puedo llegar como futbolista. Ahora ya me toca hacer la mochila, que tenemos segundo entrenamiento, 2:30. Ahora os llevo en autobús, venís conmigo y vemos cómo es ese estadio cubierto, que la verdad es que son bastante diferentes a lo que tenemos allí. Las pretemporadas tenemos que hacer en campos cubiertos, incluso algunas temporadas han empezado en campos cubiertos porque con el frío que hace y con la nieve que hay es imposible jugar en campo abierto. Ya hemos salido del bus y ahora vamos al segundo entreno del día, con las piernas todavía un poco cansadas de la mañana, pero bueno, será lo posible. Así que ahora vamos al campo cubierto, os lo enseño un poquito y luego os cuento una curiosidad de este campo y de este vestuario.
que la verdad es que es bastante extraño para nosotros los españoles. Nunca pensaríamos que algo así podía pasar, pero aquí en el norte pasan cosas así y ahora os cuento. Ahí está la entrada al campo. Y aquí está la entrada al vestuario. Ahora me voy a cambiar y después del entreno estamos. Pues ya hemos terminado la segunda sesión del día y ahora me han acercado un poquito a casa en coche un compañero. Ya habéis visto cómo son los campos cubiertos, lo diferente que son. Y lo que os quería comentar del vestuario. En todo Tallin tenemos 3 o 4 campos cubiertos de esos, entonces al haber tantos equipos tenemos que repartirnos los horarios y a veces coincidimos equipos en el mismo campo. Y justo en ese, al ser un polideportivo, tiene un vestuario muy grande, pero a veces al compartir campo o al cambio de horario, coincidimos con equipos de nuestra misma liga, en el mismo vestuario. Y últimamente estamos coincidiendo con el Nome Kalju, que es el equipo que el año pasado nos jugamos el tercer puesto, el puesto para la previa de Europa. Y bueno, eso es un poco extraño para los que venimos de fuera, porque coincidir con un equipo que te estás jugando todo en el mismo vestuario es algo raro, pero aquí es habitual y para ellos es normal, se conocen entre todos y la verdad es que hay un muy buen rollo entre los jugadores y hacen de esa rareza algo positivo. Ahora voy para casa, son las 5:30, aquí ya pronto hora de cenar, descansar un poquito y ya veremos. Pues ya en casita, ahora lo que toca es empezar a cocinar la cena, que tengo hoy de menú lentejas. Luego también tengo que fregar un poco lo del mediodía y descolgar la ropa y ya así después tumbarme un poco y descansar. Así que vamos con ello. Como ya habéis visto, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. He cocinado, he fregado, he descolgado la ropa, he ordenado un poquito la casa y ahora me toca un poco descansar. He estado viendo ahora un poco en YouTube algún que otro vídeo que me gusta ver normalmente y también es hora ahora de hablar con la familia. Suelo pasar bastante rato, la verdad, haciendo videollamadas con mis padres, con mis amigos, con mi novia. Eso es lo más difícil al final de estar fuera de casa, que echas mucho de menos a tu entorno y a tu círculo más cercano. Y antes de cenar y después irme a la cama, quería comentaros una cosa. Quiero que sepáis que yo también tengo un canal de YouTube. Suelo subir días míos, suelo también subir rutinas, suelo hablar sobre fútbol, suelo analizar partidos y también quiero empezar a hacer charlas con compañeros de equipo, con gente que conozco de más fútbol profesional español. Si os gusta, ya sabéis, podéis suscribiros, podéis darle like, podéis comentar lo que queráis. Y eso es todo, gente. Ya el día se está acabando. Aquí a las 5 de la noche ya está oscuro del todo. Pronto me toca cenar, pronto me toca ir a la cama. A las 10:30 más o menos ya suelo empezar a bajar la persiana, a apagar las luces, dejar el móvil y dormir, porque todos los días tengo que despertarme o 7:30 o 8 de la mañana. Ya sabéis que al final para rendir al máximo tienes que entrenar muy bien, pero aparte de eso tienes que comer muy bien y tienes que descansar muy bien. Son las tres cosas más importantes y este ha sido mi día. Este soy yo, este es mi día a día, esta es mi vida en Tallin y si queréis, ya sabéis, ir a mi canal y podéis comentarme cualquier cosa, que estoy a vuestra disposición. Un saludo. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya he cenado, son las 11 de la noche aquí en Estonia. Es hora de apagar las luces y irme a descansar porque mañana de nuevo toca despertarme a las 8 y encima doble sesión de nuevo, dos veces en el campo esta vez y poquito más que contaros, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya reflejado bien lo que es mi día a día aquí en Tallin como futbolista. Si queréis más, ya sabéis, podéis ir a mi canal y hasta la próxima. Chao, chao.